¿Qué pasa, atuneros? Soy Atu, sean bienvenidos a otro video para vuestro canal. Como vieron en el título, vamos a hablar de quién, o quién era el número uno, de Bob Esponja. Lo encontré en una publicación de un grupo y lo guardé, se me hizo tan interesante, que me puse a investigar un poco. Acá abajo te dejaré el link del grupo, para que te unas de una vez, pero antes, como se dieron cuenta de mi avatar, está una imagen tapándome a mí, pero no se preocupen, les tengo una sorpresita, pero antes que me quite esta foto, te pido de manera más atenta que te vayas a suscribirte de una vez y seguirme en mis redes sociales. Acá abajo te dejaré los links y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, ya que esto me ayudará más en hacer este tipo de contenido. ¿Qué esperas? Suscríbete, pero a la ya. Ahora sí, prosigamos. Espero que estén listos para esto. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ya se habrán imaginado, este es mi nuevo avatar, lo hice un parecido a mí. Si se lo preguntan, ¿por qué lo hice? Pues, no lo sé. Hoy, no, hice uno nuevo porque, el que tenía anteriormente, se me perdió, se me borró de mi galería, básicamente ya no lo recuperé, y pues hice otro con mi parecido, y me quedo bien. Y otra cosa más, gracias a todas las personas que vieron mis últimos vídeos, si no sabes cuál, aquí te muestro en la pantalla, esos tres tuvieron más visitas, que yo esperaba. El más popular fue de Rosita, el del Chavo del 8, ese pegó más. Espero que sigamos así, espero tanto su apoyo que a mí, sigamos creciendo más. Y espero que todos seamos reconocidos. Ya tanto charla, este video durará más que mi tiempo, ya tanto de hablar, y espero que les vaya a gustar. Ya todo dicho esto, comencemos. Suscribe. Apareció en el capítulo, La basura de Don Cangrejo, de la tercera temporada, episodio 46, trata que, Cangrejo pone una venta de antigüedades, sacadas de la basura, llega Bob y Patricio, a ver qué vende. Bob se emociona al ver la gorra, que trae el número uno, va a su casa por más dinero, y si se lo vende Cangrejo, luego llega un pez, preguntando por esa gorra, le dan bien harto por la gorra, y va a buscar Bob. Bob lo tiene, pero no la quiere darlo. Más noche, Cangrejo va a su casa de Bob, lo espanta con una hoja de papel, le dice que se lo regrese a su dueño, Smitty. No pasa ni un segundo, Bob saluda a Don Cangrejo, y él se puso nervioso, le pregunto dónde estaba. Bob dice que devolvió la gorra, que está en el cementerio Flotadores. Cangrejo va deprisa, Bob le dice que él era el número uno. Cangrejo llega al cementerio, va en terminar, recuerda que le dijo Bob, para saber si le da una pista, era su gorro Don Cangrejo, él era el número uno, estaba al frente suyo de Don Cangrejo, lo desentierra y lo encontró, vio a Smitty, le quita la gorra, pero lo tiene pegada en la cabeza, se lo quita, ya para irse, se escucha un trueno, se levantan los muertos vivientes. Smitty le dice a Cangrejo, si se lo podría dar la gorra, pero Cangrejo no se la quería dar. Llega un ataque de los muertos, Cangrejo agarra una cabeza de un pez, como si fuera una espada. Estuvo peleando toda la noche, Cangrejo se dirige donde están los compradores, Cangrejo empieza con la venta de $1000, los compradores se ríen, uno de ellos le dice a Cangrejo, que encontraron un almacén lleno de ellas, por de casualidad. Bob pasa al frente de los compradores, Bob trae una nueva gorra, con forma de manos, algo curioso, todos los compradores, van detrás de Stephen Hillenburg, incluye un personaje real en la serie, Bob Esponja. Smitty Werben Man Hensen, es un hábil chef nacido en 1773, en Oklahoma, la ciudad natal del difunto, Stephen Hillenburg. Su habilidad como chef, y sus famosos y deliciosos menús, hacen que el propio Hensen se refiera a menudo como, el chef genio. Menú más polémico. Yeah.
Jensen es conocido como el primer chef en presentar un plato de carne ahumada, cubierta con salsa de tomate. Su famosa preparación de la carne es el Little Mulle, que es carne al horno, con untado de miel y salsa, pero después de 4 años, su negocio estaba funcionando, y se sabía que los inspectores de alimentos revisaban los platos que vendía. Sorprendentemente, resulta que el popular producto procesado contiene carne humana. Sentirse inocente. La acusación de usar carne humana en las preparaciones alimenticias que usaba fue admitida por Jensen. 2 meses después, la confesión es sin duda una noticia impactante para muchas personas, pero Jensen sintió que no era culpable. Según él, la carne humana contenida en el menú que hizo se obtuvo del cadáver que encontró, no del resultado de matar a alguien que todavía estaba vivo. Petición controvertida. Jensen fue sentenciado a muerte, tiene una petición que es algo extraña, pidió que su cuerpo fuera enterrado en la fosa, con una lápida sin su nombre, pero solo con el número 1. La razón por la que quería esto, era para que todos recordaran, y al mismo tiempo demostraran, que todavía sería el número 1. Bonus. En la tumba, dice solamente Smith y Werben, y Man Jensen está en el otro lado de la derecha, como un cartel. De seguro no era el número 1, y solamente era un mito. Algunos dicen su nombre como Smith y Werben Hauger Man Jensen. Qué curioso. Las gorras para bebidas valen más o menos que 80 pesos mexicanos en los tianguis de la Ciudad de México, y eso depende de cada país, la tasa de cambio. Antes de terminar, este caso ya se había hablado antes, o sea, soy el segundo video en hablar en español, ya que hay otros vídeos que hablan de esto. Esos vídeos son creadores de Indonesia, así que yo se los traje traducido y explicado. Me costó trabajo en buscar más información, y por fin se pudo hacer este tema. Y si se lo preguntan, ¿quién es el primero en hablar de esto? Le pertenece al canal de Brillo G. Quiero recalcar que no fue copiado ese vídeo, sino, ella habla de quién es y no explica muy bien, como yo lo hice, antes de un malentendido. Yo consumo contenido de Brillo G. Y no le estoy tirando hate, como dicen los chavos. En serio, no estoy tirando tierra, sino, explicando de quién hablo primero y de qué trata el vídeo. Ni siquiera estoy copiándole, me gusta su contenido, les recomiendo que pasen a su canal de ella, habla de temas interesantes. Y una última cosa, Brillo G. Dudo que veas esto, pero si lo ves de casualidad, pues qué bien. Como decía, no te estoy tirando hate ni nada por el estilo, me gusta mucho tu contenido, consumo más contenido tuyo que la mía. Ya todo explicado, ahora sí la buena. Como en agradecimiento por prestar tu video, en basarme en tu teoría, específicamente, la madre de Perlita de Bob Esponja, te hice un instrumental que te lo hice con todo. Acá arriba te dejaré la etiqueta para que veas el video, también al final del recuadro, o en link que estará abajo en la descripción. Y ya todo dicho esto, no te olvides suscribirte, darle like y seguirme en mis redes sociales, links en la descripción. Y ahora sí, gracias por ver este video y apóyame para traerles más contenido como este. Espero su pronto apoyo, y apóyame en crecer más, suscríbete pero... Oh, hola, si te quedaste al final del video, bien por ti, te estaba esperando. Sí, por supuesto que sí, deje esto porque si lo habrán notado, o tal vez no, use unos fragmentos del video de Brillo G. Hablo de quién era Smithy, te dejo el link del video para verlo completo, use algunos porque, originalmente, iba a aparecer al final de mi despedida, no lo hice porque, pues no lo hice porque, no lo entenderías, ya que estás aquí y quiero que estés como testigo, quiero dar créditos al canal de Brillo G.
Si te lo preguntas, no pedí permiso, pero bueno, te dejaré el link de su canal, sus redes sociales y el vídeo, donde no pedí permiso porque, ya todo dicho esto, gracias por quedarte hasta el final, eres el 1% que llegó hasta aquí, pero bueno, próximos vídeos pa' vuestro canal, espéralo, suscríbete pero... Ya. Adiós. Atentamente, Arturo Noé Benítez, chao. Vide.